noticias para México. Este jueves cayeron dos medallas más para nuestra delegación y Michael Phelps continúa haciendo historia en estos Juegos Olímpicos. Esto es El Ojo de Londres y aquí comenzamos. México consiguió dos preseas en tiro con arco femenil individual. Aida Román obtuvo la medalla de plata tras caer en la final ante la coreana Ki Bo Bae, mientras Mariana Aditya alcanzó la gloria en esta justa olímpica al quedarse con el bronce luego de vencer a la estadounidense Lauren Catuna. Por otro lado, el estadounidense Michael Phelps obtuvo su primer oro individual en Londres 2012, tras imponerse a su compatriota Ryan Lochte en la final de los 200 metros combinado en la natación, y así llevarse su vigésima medalla olímpica. Además, Phelps se convirtió en el primer nadador en la historia que gana la misma prueba en tres ediciones distintas de Juegos Olímpicos. Dentro del tenis olímpico quedaron definidas las semifinales en donde Roger Federer se enfrentará a Juan Martín del Potro y Novak Djokovic chocará ante Andy Murray. Y así está el cuadro de preseas. China y Estados Unidos se encuentran empatados con 18 medallas de oro para cada uno, en tanto que Corea del Sur se mantiene en la tercera posición con 7 preseas doradas y México se colocó en el puesto número 23 gracias a la plata y el bronce ganados este día en tiro con arco. Y para el día de mañana arranca el atletismo en estos Juegos Olímpicos. En el primer día de actividades destaca la eliminatoria de 100 y 400 metros femenil, así como la final de los 10.000 metros. En la fosa de clavados del centro acuático se llevará a cabo la ronda preliminar del trampolín de 3 metros en la rama femenil. Participarán las mexicanas Laura Sánchez y Arancha Chávez, tratando de meterse a la final. En la alberca, Michael Phelps tratará de hacer más grande aún su leyenda olímpica cuando compita en la final de los 100 metros mariposa. A su vez, el brasileño César Cielo parte como favorito de los 50 metros estilo libre. Cuéntanos cómo viviste la obtención de la tercera y cuarta medalla para México. Mándanos tus tweets a @mediotiempo y @JimenaBon con el hashtag Londres2012. Los espero el día de mañana. Yo soy Jimena Bon y esto fue El Ojo de Londres, donde juntos echamos un vistazo a la información.